Presten mucha atención. El conductor de un camión fue asesinado cuando ingresaba a un taller a realizar el cambio de aceite de su vehículo. Este y otros acontecimientos violentos marcaron el fin de semana que acaba de terminar. Veamos. Fue durante la mañana del sábado cuando vieron el ingreso del camión hasta el taller ubicado en el sector de Fertiza Sur de Guayaquil. El conductor se bajó a esperar a que se realice el trabajo. De pronto se dieron cuenta del ingreso de un desconocido que llegó en actitud sospechosa, preguntando por unos productos. Y al preguntar de un producto y retornar, procede a sacar un arma de fuego e impactar con varios impactos de balas proyectil al ciudadano y occiso. Y ahí corre para allá, que de allá estaba la moto bastante en el país. El ciudadano de 36 años fue identificado como Luis Alberto P. Era obrero en una empresa que vende materiales de construcción y no cuenta con antecedentes penales. Sí, ha venido trabajando normal un día, ¿sabes? Lo mandan a cambiar aceite, es lo que tengo entendido hasta el momento. En otro suceso, en el bloque 2 de Bastión Popular, en el norte de Guayaquil, se produjo una descarga de balas en contra de un domicilio. Sujetos desconocidos habrían llegado en un auto y sin bajarse procedieron a disparar con arma calibre 9 milímetros. Tres personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad. La puerta de ese domicilio traspasan los impactos y están heridas tres personas, dos mujeres y un menor de 10 años. En este momento están siendo atendidos en los centros de salud. Informó José Morales.